de la profesora Liria Araceli Maxul Ajbal, directora del establecimiento. Pido que le den un fuerte aplauso. Recibimos a la profesora Liria. Muy buen día, tengan cada uno de ustedes, señor alcalde municipal y su corporación, representante del Ministerio de Gobernación, a nuestras autoridades. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, personas que hoy nos acompañan, la Organización de Padres de Familia, nuestros queridos alumnos, compañeros, maestros. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a este lugar, a esta actividad tan especial que se ha programado. Estamos muy contentos porque vemos que en nuestra comunidad ha llegado el desarrollo con estos proyectos que se están realizando. Es un gran beneficio que se viene a realizar en nuestra querida comunidad Panimaquim, para cada una de las familias, para cada uno de nuestros niños. Esperamos en Dios a que este proyecto se logre realizar siempre con la ayuda y la bendición de nuestro Dios, y a cada una de nuestras autoridades les agradecemos bastante por las gestiones que están realizando, porque sabemos que cada uno de los trabajos que se realizan indica el dejar un momento a la familia, indica el dejar un momento también lo que es prioridad de cada uno de ustedes, pero a Dios gracias, a ustedes los ha ayudado, los ha guiado, y gracias a Dios se está iniciando o se va a iniciar con este proyecto. Les agradecemos a cada uno de ustedes, sean muy bienvenidos a este lugar, que Dios los bendiga. Vamos a escuchar las palabras del alcalde auxiliar. Brindemos fuertes aplausos a don Mario Coy. Señor alcalde municipal, señor arquitecto, distinguidos maestros, al reverendo pastor que nos honra con su presencia, a todos los vecinos, tengan a cada uno de ustedes muy buenos días. En esta mañana nos sentimos satisfechos una vez más viendo la inauguración de este nuevo proyecto. Por lo tanto, Panimaquim está satisfecho, al mismo tiempo agradeciéndole desde ya al señor alcalde municipal, a la gobernación departamental, por habernos probado este proyecto. Realmente hemos sufrido un tiempo, hace 25 años que Panimaquim se independizó con Chipiacul, pero desde ese tiempo hemos sufrido con el vital líquido. Por lo tanto, hay todos los vecinos tienen sus pozos mecánicos o pozos ciegos, digamos, pero sí, siempre y cuando nos ha costado sacar el agua. A veces el agua se seca por lo tanto que estamos viendo el tiempo, que estamos en un tiempo, casi se está secando la tierra, ¿verdad? Pero sin embargo, con las gestiones, con las autoridades y comités que han realizado, se ha aprobado este proyecto. Entonces ahorita estamos viendo que sí se va a realizar. Este es un proceso de tiempo, aún no sabemos en qué tiempo se va a terminar, pero mientras tanto, que un proyecto, un trabajo que se da inicio, se tiene que terminar. Entonces, por lo tanto, le estamos agradeciendo al señor alcalde, al arquitecto departamental, a la gobernación departamental, y asimismo suplicamos a todos los vecinos que nos echen la mano, que estemos juntos, porque la palabra dice, juntos todos podemos, ¿verdad? Porque realmente si un proyecto se realiza solo con la autoridad o los comités, tampoco no vamos a poder. Entonces, desde ya le agradecemos, muchísimas gracias al señor alcalde municipal por haber aprobado ese proyecto. Entonces, Dios les bendiga siempre, Dios siempre sabe todo lo que proviene de hoy en adelante. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestro programa. Como tercer punto tenemos la intervención del presidente del COCODE. Brindémosles fuerte aplauso, por favor. Buenos días, respetable arquitecto.
arquitecto, estaba el señor alcalde municipal, el licenciado, Dios los bendiga. Bienvenido aquí a nuestra comunidad. Únicamente, Anina, agradecido por Padre Dios, con el trabajo presente de la comunidad chipani aquí. Pues, Dios, si Dios cercano que gestionar un proyecto chirica allá, a ver, para Nimaquín, pues, haré eso por real. Y Janina Matios, el señor alcalde, Janina, importante, si achechen. Yo creo que van a apoyar Janina, que el proyecto que va a realizar a ver para la comunidad, tanto de más, o sea, conocer autoridad, chin, la gobernación, arquitecto, la licenciada. Ahí es que hay que estudiar Janina, chin, el proyecto que va a para Nimaquín. Y no es que haré, a Dios, ya más que capacidad y más. Escrito chinta el jez que ya está más apoyo chiquero como necesita que el proyecto así que bajo un fecha ver y la verdad que me van a permitir más fecha ver así que se hace el espíritu de acá que allá es importante esa más chapa hoy en adelante porque en esa más primero Dios está chapa y que increíble la mano y la colaboración y únicamente más sonido para tu chichar y Dios y Samar que en para el proyecto de autoridad principal, lo que es la licenciada, el arquitecto, el señor alcalde municipal, de incorporación. Y no ver que haré Dios, querer convertó, chofta y está exacto para ir para el proyecto. Va a ver, cachorro, va a ver Juan y Joaquín. Si hay un caído, si se va a decir, mi hijo, Dios lo tiene igual. Agradecemos desde ya a todo el personal que hizo posible este proyecto, por la calidez y el profesionalismo y el humano que se dedicó siempre para que este proyecto se hiciera posible. Realmente esta comunidad necesita mucho del agua potable. Una comunidad que está muy escasa de agua. Y es por eso de que se vio la necesidad y se hizo las solicitudes y gracias a Dios, sabemos que de Él y por Él proviene todo. Desde ya les agradecemos, ahí sí que las bendiciones también deseamos en la vida de cada uno de ustedes en estos momentos. Vamos a escuchar entonces el alcalde municipal, don Reyes Patal, las palabras para ustedes. Arquitecto William, en representación del Consejo Departamental de Desarrollo, la compañera que representa la Oficina de Planificación, a las autoridades de acá, de esta comunidad, a los señores maestros y maestras de esta escuela, en especial a los apreciables niños que vemos la mañana de hoy. También vemos por acá a un siervo de Dios, bienvenido. Y especialmente a los padres de familia que nos acompañan la mañana de hoy. No tengo muchas palabras más que agradecerle a Dios por permitirnos estar la mañana de hoy. Una mañana tan hermosa, una mañana donde desde este punto podemos apreciar lo majestuoso que es nuestro país. Y sobre todo, la vía que Dios en su momento pudo haber trazado. En lo personal, agradezco profundamente a Él, a Dios, por permitirme poder servirles de esta manera. Siempre lo dije, sencillamente, somos un instrumento para poder llevar el bien hacia las comunidades. Y hoy que ustedes están siendo bendecidos, beneficiados de este proyecto tan importante. En estos años que Dios nos permitió poder estar acá, pues les demostramos que venimos a trabajar con ese deseo y esa voluntad de servir al prójimo, cumpliendo aquel mandato que Dios realmente dejó de servir y apoyar donde realmente hay necesidad. Es realmente un momento agradable
Y algo muy importante que quiero la mañana de hoy pedirles, a partir de hoy, si lo han hecho antes, pidámosle a Dios que bendiga este territorio. Pidámosle a Dios que Él sea quien provea de esa agua que hace falta en esta comunidad. Es nuestra responsabilidad, es de ustedes el proyecto. Por lo tanto, el inicio de esta obra, que sea bajo la dirección de Dios, que sea bajo el cuidado que Él de alguna manera ha generado para cada uno de nosotros. Es un momento donde también quiero aprovechar la ocasión para agradecerle acá al arquitecto Izaguirre. Por favor, extensivo nuestro agradecimiento al señor gobernador, especialmente al señor presidente, por darnos también este beneficio y este apoyo que hasta el día de hoy hemos recibido. En estos 4 años hemos recibido siempre el respaldo, recibimos siempre el acompañamiento de ustedes como Consejo de Desarrollo Departamental, y creo que es lo que hoy podemos también apreciar. Podemos sentir esa satisfacción de haber servido y haber servido bien. Si no lo vieron de esa manera, será el punto de vista de cada quien, pero podemos decir con suma satisfacción, hicimos las cosas tal como deben de hacerse. Lo único que deseamos es que Dios siga bendiciendo a nuestro pueblo. En estos 4 años que estoy por culminar, puedo reafirmar y decir, Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido tan especial que me ha permitido poder servirles a todos. Sin dejar por un lado a nadie, hemos llegado hasta el último rincón con lo que hemos podido. Hemos logrado hacer que el dinero se multiplique para poder atender todo lo que hasta el día de hoy ha sido posible. Gracias a Dios, gracias a Él, porque no hay a nadie más que agradecerle, sino a Él por todas las bendiciones. Y hoy le pido a Él de todo corazón que lo que hoy venimos a iniciar, de aquí a unos 3-4 meses, ustedes sigan disfrutando de esa bendición que solo viene de Dios. Muchas gracias y deseo bendiciones para cada uno de ustedes. Le agradecemos por las palabras del alcalde.